Buenas noches, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Mi compañero Melón y yo estamos muy, muy, muy emocionados, muy feliz, muy contento de volver aquí, en Úbeda, de reencontrar a vosotros, público maravilloso, de estar en este lugar mágico y especialmente de volver a sentir artista, músico, por subir al escenario después de tanto tiempo. Lo más importante de todo de este concierto es que estemos todos sanos, que no pase nada, y yo creo que la organización ha hecho todas las medidas de seguridad para que todos podamos volver sanos a casa. La única infección que habrá será infectado por la cultura, la música y el arte. Gracias. Hay solo una preocupación que tenemos que cuidar nosotros y vosotros también. Es que nosotros llevamos 5 meses sin pisar el escenario, teníamos muchas ganas de hacerlo, así que todo este gana acumulado puede reflejar en que habramos preparado un repertorio que durará 18 horas 33 minutos esta noche. Así que vosotros a vuestra bola. Vamos a tocar, vosotros podéis salir, cenar, volver, tomar una copa. Estaremos aquí hasta un rato, hasta que nos echen prácticamente. Así que sentiros libres de hacer lo que queráis. Estamos aquí un rato. El concepto que vamos a ofrecer, pues vamos a tocar muchísimas cosas. Hay muchas ganas de tocar cosas. Tocaremos cosas clásicas, tocas modernos, tocas cosas nuestras. Así que cabe todo para esta noche. Hemos empezado con 2 temas, bueno, casi 3 temas, una introducción mía, luego otra introducción de Melón, y luego me he tocado un tema mío que se llama Con mucha nata. Vamos a empezar nuestro viaje musical en el Líbano, donde nací yo, en Beirut, y he compuesto un tema que le he llamado Burchamut. Burchamut era el nombre del barrio donde nací y crecí. Era un gueto armenio, era un barrio armenio. Este barrio era muy, muy, muy ruidoso e intentó reflejar en esta música todos los ruidos que escuchaba en este barrio. Obviamente los niños gritando, la gente gritando, los mercados por todas partes, música por todas partes, cada uno ponía su música y había música de todos los estilos. Y lo que más también me acuerdo eran los pitos de los, bueno, no se dice los pitos, pitos o de otra cosa, las bocinas de los coches. Y ahí en Burchamut todo el mundo tuneaba su bocina del coche. Luego, cuando llegué a Europa, nunca me encontré con gente que tuneaba, perdía su tiempo tuneando los bocinas de los coches. Pero ahí en Burchamut, el que no tuneaba su coche, la bocina, era un pringao. Así que casi mejor que no sacaba su coche, por ir de vergüenza. Así que todos estos ruidos al final se volvía hermoso. Vamos a tocar este tema que se llama Burchamut. Muchísimas gracias. Thank you.